43 butacas, 43 historias, 43 desaparecidos. El 26 de septiembre de 2014, la policía del municipio de Iguala atacó a un grupo de 80 alumnos de esta escuela rural. Disparó a mansalva sobre los micros en que viajaban. Asesinó a 3 estudiantes, hirió gravemente a 2 y detuvo a 43 que permanecen desaparecidos. Imagínense, cuando nuestros hijos se los llevaron y ya no se llevaron a más, porque ya no cupieron más en las patrullas. Desde ese día los estamos esperando aquí nosotros como madres y padres. Aquí en la escuela estamos. Y como les dijimos, aquí vamos a esperar a nuestros hijos porque aquí se vinieron a la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y si el gobierno se los llevó detenidos, forzadamente secuestrados, tiene que responder a este hecho. Imagínense cada butaca. Qué tristeza decir número uno. Qué fácil decir número uno. Pero qué tristeza decir número uno cuando sabemos que está desaparecido. Da mucho coraje, mucha indignación, que nosotros nunca pensamos estar aquí. Nosotros somos madres de familia. Que nosotros atrás de nosotros tenemos familia que mantener. Y que así estamos viviendo esta situación de no saber dónde están nuestros hijos. A eso le pedimos al gobierno, queremos que esclarezcan los hechos, que se sepa la verdad. Queremos justicia. Aunque son miles las desapariciones documentadas en México, el reclamo por los 43 de Ayotzinapa que nació en esta escuela conmocionó como nunca antes la vida política del país. Desde la noche de los crímenes, sus familias abandonaron sus comunidades. Muchos viven ahora en la escuela. Aquí organizan su reclamo de justicia. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el lugar de las tortugas, en lengua indígena náhuatl, es un centro de formación de maestros para comunidades campesinas. Fue fundada en 1926 como parte de una red de escuelas similares en todo México. Y lo que ofrece la normal, la escuela, pues es algo que no se ofrece en ninguna otra carrera, ¿no? El hospedaje, el alimento, y eso hace que este lugar sea precisamente para ocuparse por personas que de verdad lo necesitan. Después del primer ataque, se produjo otro nuevo ataque, sin que los soldados hicieran nada para evitarlo. Cuando llegas acá, te encuentras con una organización estudiantil
te das cuenta que la educación no es como la has llevado durante 18 años, sino que la educación es distinta, ¿no? Es una educación ligada a las luchas sociales, al pueblo, pues, a las necesidades del pueblo. Empiezas a entender cosas que jamás en tu vida habías escuchado. Jamás en tu vida te habías planteado la corrupción, la pobreza o las causas de todo eso, ¿no? Y ahí es acá donde empiezas. Entonces, el recorrido que empieza uno como, o que yo empecé desde el primer momento, es que es de un impacto, pues, hacia cómo concibe uno el mundo. ¿Por qué ese acercamiento con el pueblo? Porque el único requisito para entrar en esta escuela es que tú seas hijo de campesinos, hijo de gente pobre, estudiante con muy pocas posibilidades de continuar con tus estudios, ¿no? Entonces, esto permite que tú transites. Un campesino entra a la escuela, el hijo de un campesino entra a la escuela y puede transitar hacia la profesionalización de su servicio siendo maestro, ¿no? En el caso de muchos compañeros pobres, que no necesariamente son campesinos, pero son gente de obreros, gente de muy escasos recursos, también tiene esa garantía. Las normales rurales son portadoras de las banderas de reforma agraria y educación laica y gratuita que alguna vez levantó la Revolución Mexicana. La actual reforma educativa ha puesto en riesgo el futuro de estas escuelas. Fue una demanda de la Revolución Mexicana. Es la única institución que ha trascendido hasta nuestros tiempos y ha cumplido con su objetivo. Ha cumplido con su objetivo y es un objetivo claro. El desarrollo de las comunidades, el progreso de las comunidades. Y bueno, esto para el Estado actual, para el régimen en el poder, para la nueva clase política, pues no es viable en este momento, ¿no? Ellos quieren privatizar todo. Quieren privatizar los servicios y un ejemplo claro es lo que está pasando con la educación. Esta es la primera ceremonia de graduación que tiene lugar en la escuela tras los crímenes del 26 de septiembre. Los padrinos de esta promoción son prestigiosos intelectuales de México. Entre otros, el escritor Juan Villoro, la Premio Cervantes de Literatura, Elena Poniatowska, y el periodista Luis Hernández Navarro. Mi nombre es Aquilino, soy originario de la región montaña, y soy de origen indígena, por eso soy hablante de una lengua que se llama náhuatl. Yo cuando llegué, a veces no tenía ni para mi calzado, ¿no?, mi ropa, y para mí ha sido de mucho sacrificio porque pues mis papás pues son campesinos, mi mamá es ama de casa, y pues yo de todos mis hermanos, el primero que llegó aquí a esta escuela fui yo. Y ya ahorita tengo mi otro hermano estudiando. Hay en México en marcha una campaña de estigmatización en contra del magisterio y en contra de la educación pública encabezada por los grandes empresarios y las grandes televisoras. Las normales rurales han sido acusadas a lo largo de la historia de ser escuelas del diablo. Las normales rurales han sido acusadas de ser kínderes bolcheviques, semilleros de guerrilleros, nidos de comunistas y no sé cuántas cosas más. Ustedes han padecido esa estigmatización. Ese es el mundo con el que ustedes se van a enfrentar a la hora de salir a dar clases, maestros de la generación 2011-2015. Un escritor checo, Milan Kundera, decía que la lucha del individuo contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Estamos hoy aquí celebrando la salida de ustedes, pero también realizando un ejercicio de memoria por los 43 desaparecidos y por los 6 asesinados en Iguala. Levantémonos.
levantemos los brazos y abracémonos, porque al hacerlo 43 veces estaremos abrazando ya no la fotografía de un normalista, sino la lucha que todos queremos emprender contra la desaparición forzada. Cuando llegamos aquí decidimos ser maestros, ¿no? Y hoy lo que quiero, pues, es ser maestro. Pero pues también un maestro, pues, que enseñe, ¿no?, en las comunidades. O sea, yo quiero ser un maestro, si me dan trabajo, quiero enseñar por donde vivo, por la región de la montaña, donde pues la pobreza ahí abunda, ¿no? La pobreza es extrema por allí, por esos municipios en donde soy originario. Entonces a mí me gustaría estar por allá, ¿no? ¿Por qué entro yo a la normal? Porque no teníamos otras condiciones. Yo no pude asistir a una escuela diferente, de la cual no me arrepiento. Al contrario, nunca me voy a arrepentir. Yo, si volviera a vivir, volvería a entrar a la escuela. A mí me cambió la vida, la normal. Me abrió los ojos. Yo desde pequeño escuchaba mucho a Víctor Jara, y cuando llego a la normal, pues me da gusto, ¿no?, ver esos pensamientos, el Che Guevara. Hay un pensamiento que me gusta mucho, que dice: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si te traiciono, mátame; y si me matan, véngame, ¿no? Encierra muchas cosas. Hay otro pensamiento que me gusta, que se llama: futuro maestro, tu salario se desprenderá directamente de tu pueblo oprimido y explotado, a quienes sus hijos educarás y serás guía de su liberación. Esto es parte del trama, ¿no?, de todo lo que se está viviendo. La camioneta que nos hostigó durante el rodaje es de la Policía Municipal de Tixla, el municipio donde está emplazada la escuela de Ayotzinapa. Hechos como estos forman parte del repertorio cotidiano de intimidación y control con el que conviven la prensa y los dirigentes sociales del estado de Guerrero en México. Estas montañas y el territorio que se extiende al norte de Guerrero es una zona clave para el cultivo y distribución de drogas. Aquí se produce más del 60% de la amapola y goma de opio de México. Y los informes de Naciones Unidas afirman que al menos 15.000 hectáreas se dedican al cultivo de estupefacientes. Guerrero, pues, tiene regiones en condiciones bastante empobrecidas, ¿no? Tiene la mayor población indígena del estado de Guerrero. Ahí conviven los Ñundá, viven los mixtecos, Ñusabi, viven los nahuatlacos y viven los llamados tlapanecos, ¿no? Recordemos que Guerrero históricamente ha sido considerado como uno de los estados con mayor porcentaje de producción de enervantes, amapola y marihuana principalmente, ¿sí? Entonces, los grupos de la delincuencia organizada que se dedican al narcotráfico, precisamente les interesa controlar la mayor extensión de territorio posible, porque les sirve de ruta para el traslado de droga, pero también les sirve para la producción, para la siembra. Si las poblaciones no ceden,
y empiezan los asesinatos, empiezan los secuestros, las extorsiones, hasta que finalmente pues la gente decide salirse. Y han sido asesinatos masivos, han sido masacres que se han cometido en contra de los pobladores de muchas comunidades. En el marco de una descomposición inédita de las estructuras del Estado, autoridades locales, legisladores, policías y mandos militares forman parte de las redes del crimen organizado en Guerrero. Porque no nada más es Guerrero el que está en riesgo de vivir la inseguridad, la desaparición y el crimen, sino que es todo el país. Este contexto en el que se da este lamentable acontecimiento también se presenta por todo lo que ha vivido Guerrero en los últimos 10 años, en donde estos grupos de la delincuencia organizada han llegado ya incluso a ser gobierno, controlan grandes zonas de la entidad, municipios, ¿no? Y obviamente que Ayotzinapa es una piedra en el camino, pero en los últimos 3 años, 4 años, había ya, como se estaba calentando el ambiente político en Guerrero, empezó ya a preocupar al gobierno que los estudiantes tuvieran beligerancia, tuvieran mucha presencia, porque es el único sector que protestaba en Guerrero y prácticamente en el país, la normal de Ayotzinapa. Esta es la ruta donde venían los muchachos desde Tixla ese 26 de septiembre por la tarde. Es parte de lo que hemos platicado del trasiego de la droga que viene desde Iguala hasta Acapulco, va hasta Cuernavaca y el Distrito Federal. Por este camino va uno a la sierra y en donde se encuentran los principales cultivos de marihuana y amapola. Los personajes de las motos que transitan sin chapa son informantes de los grupos narcos. Los llaman halcones. En los retenes de control de la ruta que lleva a Iguala, los halcones conviven con el ejército y las policías locales y federales. Por aquí pasaron los estudiantes la noche de los ataques. Todos lo sabían. A partir de esta esquina empieza la 27 zona militar. Pues ha sido muy importante para las actividades de contrainsurgencia del propio ejército mexicano. La distancia de este lugar está a unos 3 kilómetros cuando mucho, de aquí de las puertas de la zona militar. Se dice que incluso estudiantes vinieron a pedir apoyo a este lugar y se les fue denegado. Acá fue el ataque a donde vamos. En esta calle, que es la avenida Álvarez, aquí cayeron los muchachos. Aquí estaban los camiones balaceados. Yo vi 3 camiones y los 2 cuerpos de los muchachos tirados, ¿no? Iguala es un municipio controlado por el crimen organizado. El exalcalde José Luis Abarca y su esposa son parte del grupo delincuencial Guerreros Unidos. En la versión oficial de los hechos, la noche del 26 de septiembre, fue el exalcalde quien dio la orden de atacar a los estudiantes. Y habrían sido policías locales y sicarios quienes perpetraron los crímenes e incineraron los 43 cuerpos en el basurero del municipio de Cocula. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el equipo argentino de antropología forense, no hay ninguna evidencia física que sustente este relato, basado únicamente en la confesión de sicarios. Duró desde
de la medianoche. La versión con la que el procurador Murillo Caram pretendió cerrar la investigación reduce los hechos a un crimen local. No habla de desapariciones forzadas y no investiga al batallón 27 del ejército como lo exigen las víctimas. Bueno, el 26 de septiembre del año pasado nosotros íbamos por camiones a Iguala con un motivo muy particular. Nosotros cada año participamos en la marcha del 2 de octubre conmemorando la masacre de Tlatelolco en 1968. Un crimen por demás impune, que no se sabe ni siquiera el número de personas, estudiantes asesinados aquella noche, ¿no? Cuando salimos de la terminal, desde ahí nos empezaron a disparar todo. Y yo me di cuenta de que nos estaban disparando nosotros porque al momento de agacharme, los vidrios del carro me pegaban en la espalda, todo, me caía. Después, cuando llegamos a la avenida Álvarez, también nos acorralan, nos disparan y eran policías municipales también. Y comienzan a disparar, disparan y le dan a Aldo en la cabeza. Cae Aldo como muerto, así, todos creímos que ya lo habían matado y corrimos atrás del primer autobús y el segundo y nos ocultamos. Y ahí fue que empezaron a disparar como una media hora así de a quemarropa, ¿no? Ya empezamos a gritar nosotros y algunos compañeros empezaron a grabar con sus teléfonos. Bueno, te estoy grabando, cabrón, apunta, te estoy grabando. Que te vean como la punta de estudiantes. ¡Necesitamos una ambulancia para un compañero! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Está muriendo! ¡Traigan aquí la ambulancia! Pero posteriormente, ya es cuando llega el tercer autobús de los compañeros, una estrella de oro. De repente nosotros escuchamos disparos así, fuertes, como a quemarropa. Le dispararon al autobús todo y empezaron a bajar los compañeros y mirábamos nosotros a lo lejos cómo los empezaban a bajar, y los tiraron al suelo así, boca abajo, a todos. Y los empezaron a golpear, a patear en el suelo. Al poco rato se llevan a los chavos, los suben a las patrullas, y se van. Como a las 9 o 10 de la noche casi, recibí una llamada de un compañero, y yo estaba en mi dormitorio, de que los policías los estaban agrediendo y que habían matado a uno de nuestros compañeros. Llegamos casi a las 11 allá y cuando llegamos pues nos dimos cuenta de lo que había pasado. Vimos a los compañeros que estaban ahí, que habían sobrevivido, y nos contaban que se habían llevado a nuestros compañeros en las patrullas. Pues nosotros pensamos, pues se los llevaron a la cárcel de seguro. Mañana vamos a ver en qué cárcel están, vemos la manera en cómo los sacamos de ahí. Había casquillos de armas de fuego pertenecientes a la policía. Los autobuses estaban todos destrozados, a balazos. Había sangre por todas partes. Las patrullas seguían pasando por ahí de la policía. Y de pronto, como a la medianoche, de nuevo la balacera, ¿no? Compañeros vieron cómo una camioneta llegó, se estacionó, se bajaron hombres armados y comenzaron a disparar contra todos los que estábamos ahí, incluso contra la prensa. Entonces, pues ahí cayeron dos compañeros, que son Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Y a Julio César Mondragón Fontes se lo llevaron. Fue el compañero que al día siguiente se encontró sin rostro en las cercanías del lugar de los hechos. ¡26 compañeros! Corrimos por la calle Juan N. Álvarez, que conduce hacia el centro, buscando un hospital porque llevábamos un compañero herido que se llama Edgar. Enseguida, pues había una clínica, la Clínica Cristina. Y fuimos ahí. Después de varios intentos de que nos dejaran pasar, pues nos dejaron pasar,
a todos. Y al poco rato llegaron los militares ahí. Llegaron agresivos, cortando cartucho, sometiendo a todo mundo, diciendo que estábamos allanando morada. Y pues tratándonos de delincuentes, que nosotros nos habíamos buscado lo que nos había pasado. El ejército decía que le diéramos nuestros nombres reales, porque si les dábamos un nombre falso nunca nos iban a encontrar. Y pues uno que no sabe ni qué está pasando, pues no tomas en cuenta esas palabras hasta tiempo después, ¿no? O sea, hoy a 10 meses, al mes siguiente incluso, ya no sonaban las palabras de los militares. Denme sus nombres reales porque si no, nunca los van a encontrar. O sea que podían ponernos cualquier nombre y jamás nos iban a identificar, ¿no? O sea, por eso a lo mejor no encontramos a nuestros compañeros, porque ellos los tienen. La normal de Ayotzinapa se encuentra dentro del municipio de Tixla, es como una colonia más de nuestra ciudad, y pues así lo vemos todos nosotros, como que la normal es de la ciudad, ¿no? Es de nuestro pueblo, porque ahí la mayoría también de los estudiantes son de Tixla. La asamblea surge a partir de los hechos de Ayotzinapa. Nosotros como pueblo de Tixla pues nos empezamos a organizar, primero como magisterio, y a partir de ahí nos dicen, pues tenemos que empezar a llamar a todos los sectores, no solo el magisterial, no solo el estudiantil, sino a todos los demás. Y es donde nosotros proponemos que surja la Asamblea Popular de Tixla. Los padres y familiares de las víctimas son la fuente de autoridad de la Asamblea, que está integrada además por la escuela de Ayotzinapa, por maestros, policías comunitarias y 19 organizaciones del municipio. Las policías comunitarias se conformaron en los pueblos indígenas de Guerrero hace 2 décadas como respuesta al narcoestado y a niveles inéditos de impunidad y violencia. La memoria es una forma de resistencia, y a esa memoria ancestral apelaron los pueblos indígenas de Guerrero para conformar sus policías comunitarias y un sistema de justicia y seguridad autónomo basado en los usos y costumbres de su cultura. Nosotros surgimos en el 2013, aquí en Tixla, pero obviamente es un sistema de seguridad y justicia que surgió en la Costa Chica, la montaña, hace casi 20 años. Entonces vemos que ha tenido buenos resultados. Ahora, ¿también por qué surgimos? Porque pues el Estado, obviamente, pues no ha hecho su función como se requiere, ¿no? De ahí la necesidad de que las policías comunitarias, claro, amparadas en tratados internacionales, en artículos de la Constitución, en una ley propia de aquí del Estado de Guerrero, que es la Ley 701, pues ahora sí que no somos ilegales, o sea, somos más legales y más legítimos que los policías que tiene el gobierno. Hay policías comunitarias en 40 de los 81 municipios de Guerrero. Don Fernando y su familia son parte de la policía comunitaria. Desde los crímenes de Ayotzinapa, los comunitarios custodian a las víctimas e integran la Asamblea de Tixla. Anteriormente, pues nunca habíamos participado en estas formas de como lo estamos haciendo actualmente. Y pues se siente uno, pues ahora sí, emocionado de ver las cosas como están surgiendo, ¿verdad?, en el momento. Porque anteriormente, por ejemplo, pues nunca soñábamos eso que se iba a dar hoy, lo que se está haciendo. No es de que alguien diga yo quiero ser policía comunitario, no, o sea, se hace en una asamblea, somos del pueblo, o sea, algunos somos maestros, otros hay que son albañiles, trabajan en el campo, son jornaleros, hay
señoras también que son amas de casa. Yo soy una ama de casa, yo tengo mis hijos, tengo 5 hijos y aquí pues mi esposo ha andado en la lucha desde los años 70. Pues un ejemplo también de dejarles a los nietos, tengo mis nietos. Es inaceptable, pues. ¿Por qué? Porque ahora resulta que es un delito ser estudiante. Nos damos cuenta de que un luchador social, si no es encarcelado, es ejecutado o desaparecido. Y muchachos que únicamente se han dedicado a estudiar, por luchar, por ser mejores, pues están desaparecidos. Pues eso sí que nos motiva a seguir luchando y no queremos que eso se repita. Después de este año que hemos vivido muy de cerca, el dolor de sus padres, el dolor de las hermanas, de los hijos, de las esposas, y el tener más cercanía con esa gente, pues yo creo que a nosotros por lo menos nos hace tener mayor conciencia y nos dice que tenemos que hacer algo, hacer una revolución de conciencias, una revolución de ideales, de buscarle la manera. Yo creo que esa gente enferma de poder no puede ser mejor que nosotros, definitivamente. Ellos están desaparecidos para nosotros. Y si es en el proceso de la lucha, pues los vamos a encontrar. Los vamos a encontrar. ¡Vivos queremos! Convocatoria de los padres y madres de familia de los 43 desaparecidos y Ayotzinapa. Se convoca el pueblo en general a una marcha de desfile popular a las 9 a.m. partiendo de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el municipio de Tuxtla de Guerrero. Al mismo tiempo, les hacemos la cordial invitación a todas las organizaciones que se unen a nuestra banda de la Comunidad. En la mañana del 9 de agosto comienzan en la plaza de Tixla los actos de celebración del nacimiento de Vicente Guerrero, héroe de la independencia mexicana, nacido en esta ciudad. La ceremonia de izamiento de la bandera tiene este año un alto valor simbólico. Está a cargo de la policía comunitaria y es acompañada por la banda de la escuela de Ayotzinapa. Por primera vez en la historia, no estará encabezada por el ejército, que tampoco marchará por las calles de Tixla, como todos los años. En el mástil no hay bandera ni cordel. Fueron retirados por orden del presidente municipal. Los comunitarios, y no el ejército, rinden su homenaje a la bandera. Otra noción de patria se pone en juego en esta celebración. Los padres y las familias de los 43 desaparecidos, junto a la asamblea de Tixla, mandan un mensaje claro. El ejército no entrará al pueblo hasta que no se abran para la investigación las puertas de los cuarteles. Gente, que patria nos dio, que allá en las montañas luchando tenaz, a México esclavo le dio libertad. Me dio libertad. El narcotráfico se ha vuelto un costal de arena, no sé cómo decirle, para echarle la culpa de todos los males. Y es bien fácil echarle la culpa de todos los males al narcotráfico. Porque al echarle la culpa al narco es como decir, pues no podemos hacer nada. No sabemos quién fue, pues no va a haber justicia porque no hay responsables. Está perfectamente documentado que fueron policías municipales. Fue el ejército, fueron policías federales, fueron funcionarios públicos que andan ahí libres. Son más de 100 detenidos que tienen y ninguno está procesado por desaparición forzada. Para nosotros es un crimen de Estado. Nunca nos vamos a bajar de llamarlo de esa manera. ¡Nosotros
estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Nosotros somos gente humilde, gente sencilla, gente indígena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas tardes, señores. Hay muchísima gente esperando un desfile, pero no hay gente que sea capaz de levantar la voz por sus 14 paisanos de ustedes. ¿Cómo es posible que no se levanten y empiecen a gritar por esos 14 paisanos? Afortunadamente, señores, yo no soy de acá. Yo soy del estado de Tlaxcala. Afortunadamente, allá no se ven cuerpos sin cabeza. No se ven cuerpos desfasados. No sé si ustedes ya están acostumbrados. No sé si ustedes ya están acostumbrados a que le levanten las hijas, a que le levanten a sus familiares. En el desfile me dio rabia, me dio coraje, porque aquí en Tixla tienen 14 desaparecidos. No sé si ya eso es una costumbre para ellos. La indiferencia, es una indiferencia muy, muy, muy impresionante. A donde dice uno, carajo, por humanidad, por vecino, por lo que sea, o por amigo, por conocido, tengo que estar apoyando a esas familias. A mí me gusta ir para que se levante el pueblo y encuentren a los 43 y que haga justicia por los que mataron. ¡Ayotzi vive y vive y vive! Cuando el pueblo se levante por la libertad y tierra, temblarán los poderosos en la costa hasta la sierra. A veces está llorando, le digo que va a regresar mi papá, o si no, a veces yo y ella me dice que va a regresar mi papá, y a veces le digo que no la quiero dejar porque si a mi papá está desaparecido, yo no quiero que le pase a ella. No basta con decir fue un crimen de Estado, no basta con ir a una marcha. Hay que asumir una responsabilidad, un trabajo organizativo. Hay que hacer planteamientos en grupos de personas amplios para poder transformar. Que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Encontrar a nuestros compañeros, pero en el proceso de búsqueda, pues lograr una transformación en el país, porque una de las demandas después de presentación con vida es garantizar que no, este acontecimiento no se repita nunca más. Ayotzinapa fue un parteaguas para una ciudadanía asolada por la violencia. Fue la gota que rebalsó el vaso. A un año de los crímenes, estas preguntas interpelan a México con la misma fuerza que el reclamo de justicia. ¡Ayotzi vive! ¡No!